de recolectar todos los residuos del zoológico. Sí, acá en esta bolsota. Sí, sí, ha sido mucho, ¿eh? No entiendo por qué las personas no botan los residuos en los tachos. Sí, para eso están. Incluso tenemos los tachos que son para reciclar. ¿Será que necesitamos poner carteles más grandes para señalar los tachos? ¿Cuál será el problema? ¡Oh! ¡Me llaman! ¿Hola? ¡Hola, Chasqui! ¿Qué tal? Amigo guardaparque, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Estoy recogiendo los residuos del parque para llevarlos al tacho. ¿Y tú? Le estoy llevando la comida a nuestros amigos animales. Y adivina a quién me encontré. ¡Oh! ¡No me digas que ha venido alguien a visitarnos! ¡Claro que sí! Y está esperándote donde siempre. ¿Quieres saber de quién se trata? Prefiero sorprenderme cuando vea quién es, ¿eh? Ahora mismo voy. ¡Perfecto! ¡Ahí nos vemos! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Ay! ¿Escucharon, amigos y amigas? Hoy tenemos una nueva aventura. Acompáñenme para averiguar quién nos ha visitado hoy, ¿ya? Muy bien, síganme. ¡Ay! ¡Esperen! Tengo que botar la bolsa. Bien. Vamos por acá, bolsita. Te voy a llevar al tacho. Ay, estás pesada, ¿eh? Ay, ¿por qué aún no llega, Chasqui? ¡Mariana! ¿El qué? ¡Mariana! ¡Chasqui! ¿Cómo estás? Hola, Chasqui. Yo estoy muy bien. ¿Y tú? ¡Ay, qué bueno! Hace muchos días que no nos vemos. ¿Qué hay de nuevo, eh? Cuéntame. Bueno, ¿te acuerdas que aprendimos mucho sobre los burritos la última vez? ¡Claro, claro! ¿Qué pasó? Bueno, pues le conté a todos mis amigos que los burros son animales súper inteligentes. Oh. Se sorprendieron mucho. No lo sabían. Así que, junto a mi profesora, organizamos una excursión hacia un campo donde están los burritos. ¡Guau! ¡Fue súper divertido! ¡Qué bueno, Mariana! Me encanta que compartas todo lo que aprendes con tus amigos. ¿Y cómo te fue con tu hermana? ¿Conversaron sobre tu visita? ¿Ah? Sí. Apenas llegué a mi casa, la abracé muy fuerte. Oh. Y le dije que me encantaba cómo dibujaba. Y le mostré el mural de las habilidades. Se puso súper feliz. Me dijo que hasta niña ya sabía que era tan genial. ¡Ay, qué bueno! Seguro se emocionó muchísimo al ver todas sus habilidades. Mucho. Y ahora que le conté que volvió al zoológico, me pidió que le tome unas fotos a las tortugas. Ella las dibuja todo el tiempo. ¡Le encantan! Wow. ¿Hay algunas por aquí? ¡Oh, pero claro! Ven conmigo y vamos a visitar a las tortugas. ¡Vamos! ¡Por acá! ¡No, por acá! Creo que sí, claro. A ver. ¡Ay, oh, a ver! ¡Qué buena que está esa foto! Mi hermana se va a poner súper feliz. Ella siempre dibuja tortugas. Grandes, chiquitas, terrestres, marinas, todas. Wow, estas son muchas tortugas, ¿no? Sí, también se las voy a mostrar a mis compañeros del colegio, aunque últimamente están molestos conmigo. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que en clase de ciencia estamos estudiando sobre el planeta. Ajá. Y un día mi profesora puso un video sobre cómo la contaminación está causando mucho daño al planeta. Ah, y claro. Fue terrible. ¡Ay, sí! Bueno, es verdad. Nuestro planeta está sufriendo mucho, mucho daño. Sí. ¿Y por qué tus amigos se molestan contigo? Es que son muy irresponsables. Oh. Botan la basura al suelo, maltratan las plantas, dejan el caño abierto. Ay. Y yo siempre les digo que no hagan eso. Así que me dijeron que soy una pesada. Ya no sé qué hacer. Me preocupa mucho que algo malo le pase al planeta. Ay, bueno. Quizás tus amigos no comprenden muy bien tu preocupación. Porque no sienten que lo que le ocurre al planeta también nos afecta a todos. ¿Cómo así? Justo tengo una bolsa de basura con todos los residuos que recogí esta mañana y quiero enseñarte algo muy importante. ¿Quieres? Sí, está bien. Ya, ven conmigo por acá. Vamos. Ay,
¡Ay, Mariana, mira! Aquí están los residuos que recolecté para botarlos. ¿Dónde estaba todo esto? ¿En el suelo? Sí, o alrededor de los espacios del zoológico. ¡Chas! ¡Ay, ay! ¡No entiendo! ¡La gente no sabe cuidar al planeta! Son como mis amigos, estoy cansada. Quizás una forma de cambiar esta actitud en tus amigos es entender que la contaminación nos afecta a todos. A ver, ¿qué es la contaminación, Mariana? Bueno, la contaminación es lo que daña y enferma a nuestro planeta Tierra. ¿Ah? Como el humo de los carros o el plástico en el mar. Y la basura, claro. ¡Claro, exacto! Todo esto va enfermando nuestro planeta. Y lo que enferma a nuestro planeta también nos afecta a nosotros. Pues supongo que sí, pero ¿cómo? Por ejemplo, si quemamos esta basura que tenemos aquí, todo el humo tóxico subirá al cielo. Y sí, el aire y el cielo se van a contaminar. Pero ¿quién respira ese aire, ah? ¡Nosotros! ¡Exacto! El aire contaminado llega a nuestros pulmones, lo cual puede generar diferentes enfermedades. O sea, la contaminación afecta al planeta y a nosotros. ¡Así es! Si talamos los árboles, por ejemplo, y destruimos todas las flores, disminuirá el número de abejas y mariposas, porque no tendrían alimento. Y sin la polinización de estos animales no tendríamos frutas ni mucho de lo que nos da la agricultura. Ah, Suchaski, ¿y las personas saben esto? Yo creo que sí, pero quizás no tienen tan interiorizado que el planeta es nuestra casa. Quizás las personas deberían fortalecer más su empatía. ¿Empatía? Sí, por ejemplo, ahora que tú sabes cuánto nos afecta la contaminación, quieres hacer algo para cambiarlo, ¿cierto? Sí. Antes pensaba que era solo para cuidar el planeta, pero ahora veo que es para cuidarnos a todos. Y eso es peor. Bueno, eso dice mucho de ti, porque eres una persona muy empática. Nosotros no estamos solos en el mundo. Debemos cuidarnos y preocuparnos por el espacio donde vivimos. ¿Qué podemos hacer, Chasqui? ¿Cómo podemos cuidar mejor nuestro ambiente? ¿Alguna vez has visto un ibis? ¿Ibis? ¿Qué es eso? Me suena un teléfono. ¡Ay, qué buena! ¡Un teléfono! Pero no, 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 no es un teléfono. El ibis es un ave muy grande que vive acá hace muchos años en la Tierra. Y además, se le consideraba sagrada en el Imperio Egipcio por controlar al país de las plagas y las serpientes. ¡Asu! ¿Tanto así? Sí, aquí en el zoológico vive una amiga ibis llamada Millie. Y creo que su historia puede ayudarnos a entender más por qué es importante trabajar en comunidad para cuidar el medio ambiente. ¿Quieres conocerla? ¡Obvio, Chasqui! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Perfecto! Entonces, ven conmigo. Botamos la basura por allá. Hola, mamás y papás. ¿Cómo están? La importancia de cuidar el ambiente no solo significa preocuparse por el planeta, sino también cuidar nuestra casa, nuestra comunidad y todo lo que nos rodea. Por eso les traigo aquí unos consejos para empezar ya mismo a conservar nuestro medio ambiente. Eduquemos con el ejemplo. Si queremos enseñar a los niños a cuidar su entorno, debemos empezar nosotros. ¿Qué hacemos por nuestra comunidad, ¿Cómo preservamos nuestras calles? ¿Qué queremos para nuestra ciudad? Propongamos una actividad como familia en la que cuidemos el medio ambiente. Sí, puede ser una actividad que nos integre a todos y que tengamos que cumplir semana a semana. Empecemos con acciones pequeñas. Ayudemos a los niños a tener hábitos como reciclar, cerrar el agua del caño luego de usarlo y separar los residuos plásticos, residuos no reciclables, cartones, entre otros. ¿Qué les parecieron estos tips, ¿Tienen otros consejos? ¡No se muevan, que volvemos después de la pausa y seguimos con más en esta gran aventura! Chicas y chicos, ¿cómo están? Este es un pequeño mensaje
mensaje para decirles que espero que estén disfrutando de este lindo y divertido programa que hemos preparado para todos ustedes. No se olviden de dejarnos sus likes y suscríbanse porque estaremos publicando muchas novedades. ¡Vamos, Chasqui, corre! ¡Ay, espérame, Mariana! ¡Allá voy! ¡Wow! ¡Sí que es muy rápida! ¡Chasqui, ven! ¡Ven, rápido! ¡Ay, llegamos! ¿Ellas son los civis? ¡Sí, así es! ¿Ella es Mili? ¡Ah, sí, así es! ¿Y todos los civis son rojos? Bueno, ella es un ibis escarlata, pero hay diferentes tipos de ibis. El ibis escarlata es la única que presenta este tipo de color en la piel. Y como todos los ibis, tiene un pico largo y curvado para extraer sus alimentos de la tierra y el barro. El ibis habita en regiones tropicales, le encanta el calor. Ellos viven en las costas y pantanos del norte de Venezuela, en los llanos de Colombia y en Brasil. El ibis mide aproximadamente 50 y 60 centímetros y vive más de 20 años. ¡Asu! ¡Es mucho! Sí, los ibis viven en grandes bandadas y usualmente hacen sus nidos en los árboles. Se alimentan de peces, ranas, sapos y pequeños reptiles. Además, los ibis son aves que socializan muy bien con otras. Las ayudan, las acompañan y anidan al lado de ellas. Son muy sociables. ¿Y qué le pasó a Mili? ¿Cómo ayuda ella al ambiente? ¡Oh! ¡Esa es una gran historia! Mili antes vivía en Brasil. Sí, sí, pero llegó al zoológico hace un par de años cuando el lugar donde vivía sufrió un incendio. ¡Uy, no! Pero tranquila, no le sucedió nada. Esa historia pasó mucho antes. Y eso es algo que Mili siempre trata de enseñarle al resto de las aves y animales en el zoológico. ¡Cuéntame, Chasqui! Está bien. Esta historia sucedió cerca a un lago en Brasil. Mili estaba en un árbol, pensando en cómo podría formar su nido. Mili observó que los ibis tenían una forma de hacer sus nidos. Ellos recogían las ramas y materiales del suelo o caídos. A Mili le encantó esta idea y decidió ponerla en práctica. Mili hizo su nido con todos estos materiales. Este sería un hogar perfecto para sus polluelos, pero también había ayudado a que su hábitat, donde vivía ella, sus amigos y su familia, esté limpia y con muchos árboles. Cuando nacieron los polluelos de Mili, todas las aves la ayudaron. Eran una gran comunidad y se preocupaban las unas por las otras. Un día, Mili percibió un olor en el aire. Era un olor como a basura que provenía del bosque. Mili fue a ver qué estaba sucediendo y voló hasta encontrar que había gente quemando basura. Esto le sorprendió muchísimo. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cómo podían detener este problema? Mili, junto con las demás aves, fueron al lugar donde quemaban basura. Mili sabía que una forma para que entiendan que no debían contaminar era observar cómo el ambiente era su hogar y cómo la contaminación afectaba a todos. Así que ideó un gran plan. Ella se apareció a las personas, quienes por su color vibrante la observaban sorprendidos. Mili entonces, aprovechando que todos estaban distraídos, tomó el celular de una persona y se fue volando. ¿Por qué? Pues para que la sigan. Todos la persiguieron hasta llegar a donde ella quería que vayan. Mili se posó sobre un árbol y todos pudieron ver cómo vivían las aves sobre los árboles. Estaban muy sorprendidos. Ella bajó al lago y señaló algunos residuos que traía el botar la basura en el bosque y quemarla. Todos observaron el lago muy tristes. Entendían que estaban afectando a las aves y, por lo tanto, a todos los que vivían ahí. Desde ahí,
todo cambió. Las personas que vivían cerca separaban los residuos en bolsas, reciclaban e incluso hacían compost. El hábitat de los ibis se había vuelto más saludable y limpio. Ahora todos sabían que si cuidan el ambiente donde viven, se cuidan a sí mismos y protegen a toda la comunidad. ¡Claro! Si mantenían el ambiente limpio, era mejor para todos, ¿no? ¡Exacto! El cuidar el ambiente no es solo para ayudar al planeta, sino también para cuidarnos a nosotros y a toda la comunidad. La contaminación es un problema que nos incluye a todos y nos afecta a todos. Claro, como la basura en el lago donde vivía Milly. ¿Sí? ¿Qué pasaría si todo su hábitat se llenara de basura? Pues no habría lugar ni para hacer sus nidos ni para tomar agua fresca. ¡Así es! ¿Y qué sucedería entonces, ah? Se tendrían que ir, ¿no? ¡Claro! No pueden vivir en un ambiente contaminado. ¿Y a dónde se irían? Tendrían que buscar un lugar óptimo para ellos. Pero ¿y si no lo encuentran? Pues ese es un gran problema. Buscar otro lugar en el que vivir no es fácil. Cuidar de nuestro ambiente es cuidar de nuestra casa. Aquí vivimos y crecemos. ¿Y a dónde iremos si el planeta se llena de contaminación, ah? Tendremos que ir a otro planeta. ¡Ay! Antes de ir a otro planeta, primero tenemos que arreglar el nuestro. Por eso es importante cuidar nuestro ambiente, porque todos vivimos en él. Ajá. Chasqui, ¿y qué puedo hacer yo para cuidar al planeta también? Siento que no ayudo mucho. ¡Ah, claro! ¡Claro que puedes ayudar mucho! Con pequeñas acciones. Por más chiquitas que sean, podemos colaborar un poco más en cuidar a nuestro planeta. ¿Cómo? ¡Ya sé! ¡Ya sé! Algo que podemos hacer es reciclar. ¿Alguna vez has creado nuevos objetos con cosas que ya no usas? ¿Crear? No, creo que no. ¡Ay! ¿Qué te parece si lo hacemos? ¡Será muy divertido! ¡Sí, hay que hacerlo! ¡Ay! ¡Genial! Entonces, vamos a buscar algunos materiales que ya no usamos más. Sígueme por acá. Mejor por allá. No. ¿Mejor? ¿Sabes por dónde? ¡Por acá! Hola, amigas y amigos. Para la siguiente actividad, vamos a necesitar materiales que hayamos desechado, como latas, botellas de vidrio, cartón, papeles usados, sogas o cuerdas de nylon. Y también goma, tijeras, pintura, pinceles o lápices. ¿Están listos para esta gran actividad? No se muevan, que ya regresamos. ¡Hola, hola! ¡Ay! ¿Les interrumpí este episodio de Chasqui el Guardaparque? Bueno, solo paso para decirles que no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube y dejarme muchos likes, ¿ah? ¡Ay, me olvidaba! Los comentarios en las redes sociales también los leo todos. Así que pueden contarme por ahí qué les parece el programa. Ahora sí, continúen viendo el video. ¡Chao! ¡Vamos, director! ¡Wow! ¡Muy bien, Mariana! Aquí tenemos nuestros materiales. Con ellos podemos hacer otros objetos y darles una nueva vida. ¿Qué se te ocurre que podemos crear con todo esto? A ver, este es un pomo de vidrio. ¿Ah? Se parece a un florero. ¡Podemos hacer un florero! ¡Claro! Tendríamos que decorarlo bonito. ¿Qué te parece si lo pintamos con esas témperas de ahí? Sí, está bien. ¿Ajá? ¿Qué otra cosa podemos hacer? A ver, pensemos. A ver. Tenemos papel, cartón en conos, cuerdas. ¿Qué te parece si hacemos un organizador para tus útiles de colegio? ¿Cómo? A ver, mira.
si unimos esos conos de cartón con unas cuerdas y los decoramos bonito, los podemos convertir en un organizador. ¡Sí! ¡Perfecto! ¿Será difícil? ¡Claro que no! Con nuestras habilidades podremos lograrlo. ¿Qué te parece si empezamos con el florero? ¡Sí! ¡Ajá! ¿De qué color lo pintamos? A ver, ¿qué colores te gustan? Bueno, me gustan estos cuatro primeros. ¡Ah, genial! Entonces pintémoslo con esos colores, ¿ah? ¿Puedo pintarlo con flores? ¡Oh, claro! Aquí tenemos todas las pinturas. ¡Empecemos! Ponerle muchísimas flores. ¡Sí, claro! ¿Y tienes floreros en casa? Sí, pero este va a ser el más bonito. Lo voy a poner en el centro de la mesa. ¡Wow! ¡Va a quedar increíble! ¿Hacemos el organizador ahora? ¿Qué ya dices? ¿Ah? Aunque parece más difícil. ¡Ah, no! ¡No para nada! A ver, lo primero que tenemos que hacer es darle color y decorar nuestros conos. ¿De qué color te gustaría decorarlos? De las mismas. ¡Muy bien! ¡Empecemos pintando los conos! ¿Sabes qué? No encuentro mi paleta. ¿Qué? Mi paleta. Estaba aquí hace un momento, pero ya no. ¡Uy! ¿Segura? ¿Se te perdió? Sí. ¡Uy! ¡Busquemos! ¡Busquemos! ¡Paleta! ¡Paleta! ¡Ay! ¡Sigamos buscando! ¿Sabes? Cuidar nuestras cosas también es parte de cuidar el ambiente. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Así como queremos cuidar el planeta, también tenemos que cuidar nuestro ambiente más cercano, nuestras cosas, nuestro cuarto, nuestra familia. Todo lo que es importante para nosotros, como tu paleta. ¿Sí? ¡Chasqui! ¡Ya la encontré! ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! Entonces, ya podemos empezar a pintar. A ver, lo primero que tenemos que hacer es pensar cómo queremos decorar los conos. Podría ir acá a la cuerda. Y acá arriba el diseño. ¡Bien! Muchísimo. A mí también. Y me gusta más que ayudemos al planeta reusando los objetos que ya no tienen uso. Sí, además este florero también quedó lindísimo. Ay, claro que sí. Recuerda, una pequeña acción, por más chiquita que sea, también es muy útil para el planeta. Gracias, Chasqui. De nada, Mariana. Ya sabes que puedes crear objetos así cuando quieras. Solo tienes que usar tu imaginación. Mira. Ay, no me pintes. Sí. No me pintes, que yo también te voy a pintar. Cuidado, cuidado, que ahí va la guerra de pintura. Chasqui, hoy día me he divertido un montón. ¿Me puedo llevar eso a mi casa? ¡Claro! ¡Son tuyos! Ponlos en el lugar de tu casa que más te guste. Gracias, Chasqui. Le voy a dar esta idea a mi profesora. Tal vez, si todos hacemos este ejercicio, mis amigos empiecen a cuidar el planeta como su casa. ¡Genial! Lo más importante es que cuidando nuestro ambiente, también nos cuidamos a nosotros y a todos los que queremos. ¡Es una gran muestra de amor! Gracias, Chasqui. ¿Nos vemos otro día? ¡Oh, claro que sí! Te espero aquí en el zoológico. Ya sabes que los animales son nuestros maestros. Ellos nos ayudan a cumplir todas nuestras retas. ¡Ah, sí! ¡Chócala!
Les tengo una muy buena noticia. En este canal de YouTube van a poder ver todos los episodios de todos nuestros programas. Así que les recomiendo que se suscriban a este canal para que no se pierdan ningún episodio. Y regálenos muchas me gustas.